Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Jorge. Buenos días. Bien, vamos a empezar con la clase, ¿ya? Ya estamos tres. Faltan unos segundos, un segundo. Listo. Bien. Ok, voy a compartir entonces con ustedes la pantalla. A ver, chicos, el día de hoy la clase es del curso de aritmética, el tema número 17, ¿ya? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar acerca de las operaciones combinadas con números naturales y decimales. Ya hemos visto hasta acá números naturales y también hemos visto recientemente números decimales. Bien, hoy día vamos a tratar acerca de los dos en operaciones combinadas, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Hoy resolveremos operaciones combinadas aplicando el orden y jerarquía de resolución. ¿Ya? Ya sabemos que hay jerarquías y hay un orden que debemos seguir cuando trabajamos operaciones combinadas. Y esto funciona para todas, ¿ya? No solamente para los naturales o los enteros, sino también para los decimales, para los racionales, para los reales, para todo tipo de conjunto de números, cuando trabajemos operaciones combinadas, vamos a seguir un orden y jerarquías. Vamos a ver. Vamos a primero a tener que estar atentos a la explicación y luego a reforzar lo aprendido. ¿De qué forma? Realizando la tarea correspondiente, ¿no? Recuerda, esto es muy importante de recordar lo que les acababa de mencionar hace un instante. Que primero
debemos resolver los signos de colección. ¿Cuáles son? Los corchetes, las llaves y los paréntesis. Los paréntesis, profesor. Así es. Luego, en segundo lugar, pasamos a realizar las multiplicaciones y las divisiones, ¿verdad? Estas operaciones de multiplicación y división tienen la misma jerarquía. Ninguna pesa más que la otra. Las dos tienen el mismo nivel. ¿Cómo la vamos a resolver? De izquierda a derecha, ¿no? Ese va a ser el orden, ¿verdad? Al igual que en el punto 3, resolvemos sumas y restas, ¿no? Resolvemos sumas y restas de igual manera en el orden en que se presentan, de izquierda a derecha. Entonces, ese es el orden en que vamos a realizar las operaciones. Ejemplo número 1. Veamos, por favor. En este primer ejemplo, me presentan resolver. Y mira, me dan 9 menos 7,24 más 3,24 entre 1,8 menos 0,87. Veamos, estamos viendo aquí números naturales, pero también vemos números enteros. Lo primero que vamos a hacer es el paréntesis, ¿no es cierto? El paréntesis. Y luego vemos también que acá hay una división. Son las que tienen mayor jerarquía. Vamos a hacer el paréntesis, ¿ya? Y voy a coger mi lápiz y lo voy a resolver por acá. Veamos. 9 menos 7,24. Recuerda que 7 es la parte entera, ¿no es cierto? 7,24, que debe ir debajo de la parte entera 9. Como no hay nada acompañando al 9, para efectos de poder realizar la sustracción, la resta, le agrego la coma y dos ceros para completar los espacios que quedaron en blanco. Y procedo a hacer la resta. Eso ya lo hemos trabajado. Simplemente estamos realizando la operación. ¿Cómo a cero no le puedo quitar 4? Le debe prestar de su vecino. No tiene tampoco, le sigue prestando. El 9 va a ser el encargado de hacer el préstamo. Quedó en 8. Este pasó a ser 10, pero como le prestó al costado, este 10 pasó a ser 9. Y finalmente, este número 0 pasó a ser 10. Restamos ahora sí, 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. 8 menos 7, 1. 1,76. Recuerden que las comas decimales van alineadas. Bien, vamos a hacer ahora 3,24 entre 1,8. Y vamos a descubrir una manera bastante práctica de realizar la división. Fíjense bien, por favor. 3, coma, miren que estoy anotando en los números tal cual. 3,24 o 3 enteros, 24 centésimos, que es lo mismo, entre 1,8. Listo. A ver, vemos que tenemos dos números decimales que se están dividiendo. Forma práctica de hacer la división. Tenemos en el dividendo al 3,24 y en el divisor al 1,8. Inmediatamente me fijo quién tiene más decimales. El dividendo tiene 2, el divisor tiene 1. El dividendo, por tener 2, ese va a tener, digamos, la preferencia. Tiene 2 decimales. Por lo tanto, lo que debo hacer es que el divisor también tenga 2 decimales. Y simplemente para que tenga 2, como no hay nadie después, le agrego un 0. Y una vez que hice eso, lo que voy a hacer es
borrar, perdón, esa coma decimal. Inmediatamente le agregué el cero y logré que los dos tengan, con eso hice que los dos tengan la misma cantidad de decimales, procedo a dividir. 324 entre 180, eso me va a dar 1, porque si multiplico por 2, se va a pasar. Entonces aquí me va a quedar 180. Muy bien. Resto. 4 menos 0, eso es 4. Esto no puede restar, le prestó. ¿No? Esto es 12, entonces. 12 menos 8 es 4 también. Y 2 menos 1 es 1. Uy, ya no puedo seguir. Para poder continuar, agrego una coma para poner un 0. Procedo a dividir. ¿Qué número multiplicado por 180 me da 1440? Y eso será 8. ¿No? 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. Queda 0 como residuo, ¿verdad? 0 como residuo. Entonces ya tenemos que en la resta obtuve 1,76. Y en la división, 1,8. Vamos a continuar entonces. Y ese resultado va a ir ahí. Fíjate, el resultado de la resta, 1,76. El resultado sumado, porque acá hay un signo de suma, 1,8, que fue el resultado de la división, menos 0,87. ¿Correcto? Ya está. Vamos a borrar esto. Lo utilizamos para hacer el cálculo correspondiente. Y ahora tenemos aquí 1,76 más 1,8 menos 0,87. Vamos primero a hacer la suma y luego la resta, ¿no? Bien, hacemos la suma entonces y tenemos 1,76 más 1,8. Ya sabemos que para tener la misma cantidad de dígitos, le agrego un 0 ahí. 0 más 6, eso será 6. 7 más 8, eso es 15. La coma sigue su alineación. Llevó 1, 1 más 1, 2, y 1 que llevaba, 3. 3,56. Ese es el resultado de sumar 1,76 más 1,8. Muy bien. 3,56, que ahora va a restar con 0,87 que quedó. Esa resta. Procedemos a restar. Aquí nomás, en el resultado 3,86, le restamos 0,87. Muy bien. 16, porque no se le puede quitar 6 a 7. Bien, acá tenemos que este al prestarle quedó en 4. Y este pasó a ser 16. 16 menos 7, 9, pues. 4 no le puedo quitar 8, este 3 le va a prestar. ¿No? Entonces este 4 pasó a ser 14. 14 menos 8, 6. La coma se mantiene en su alineación. Y este 2 simplemente baja. Ya está. Entonces, ese resultado lo anotamos al final, 2,69 o 2 enteros, 69 centésimos, ¿verdad? Ya está. Muy bien.
hemos trabajado el primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo adicional. Ejemplo 2. Dice, calcula F más G. Me dicen que F es 18 entre 6 por 3 más 1. Bien, vemos que acá hay división, multiplicación y suma. Como no hay paréntesis, empiezo con divisiones y multiplicaciones. Y veo que lo primero que hay es una división. Entonces resuelvo eso primero. Listo, 18 entre 6, ya sabemos, pues, ¿no? 18 entre 6 es 3. Muy bien. 3, que va a multiplicar a 3 más 1. Bien, ¿qué resolvemos ahora? La multiplicación primero. 3 por 3 es 9. Y entonces ponemos ahí 9, que ahora va a sumar con 1. Profesor. Realmente, dime. ¿No se copia en el cuaderno? Hijo, todo eso se copia en el cuaderno, por eso se les va a enviar. Allá. 9 más 1. Finalmente, sumaremos esto y esto me dará el valor de 10. Quiere decir que ya tenemos el valor de F. F es igual a 10. Vamos a trabajar ahora G. Mira lo que dice G. G es igual a 8,91 menos 3,21. Esto entre paréntesis y dividido entre 3. Muy bien, ya sabemos nosotros restar decimales. Lo único que vamos a hacer es aplicar los conocimientos. Entonces tenemos acá 8,91 menos 3,21. Y restamos. 1 menos 1, eso es 0. 9 menos 2, eso será 7. La coma sigue su alineación, no olvidemos. Y 8 menos 3, eso será 5, ¿verdad? Listo. 5 enteros, 70 centésimos. ¿Ok? Bien, ya está. Y ahí está. G es igual a 5,70 entre 3. ¡Ojo! Recuerden que ese 5,70 es lo mismo que decir 5,7. Recuerdan que el 0 en la parte decimal a la derecha pierde su valor, ¿verdad? O sea, yo puedo decir 5 enteros 70 centésimos, o puedo decir 5 enteros, voy a escribirlo, o puedo poner 5 enteros 7 décimos, y estos dos serán equivalentes. No tienen ningún problema de escribirlo de cualquiera de las dos formas. ¿Por qué? Porque el cero cuando está a la derecha en la parte decimal no tiene valor, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos a borrar esto. Y ahora procedemos a hacer la división correspondiente. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir 5,70. Mira, a propósito lo estoy poniendo así como está. Entre 3. ¿Correcto? Fíjate bien. Fíjate bien, por favor. Dice, en la parte decimal veo que está el 0 a la derecha. Y ya sabemos que el 0 a la derecha no me afecta. Entonces, simplemente 5,7. Vemos que hay un decimal. Y ya hemos dicho que el que va a mandar, el que va a tener el privilegio o la prioridad, va a ser el que tenga más decimales. En este caso, el dividendo 5,7. Voy a agregarle un decimal acá. Y esto será 3,0. Solamente para equiparar decimales en ambos lados. Bien, como ya está esto, ahora lo que toca es borrar las comas. Ya está.
Ahora procedo a dividir como siempre lo hemos hecho. 57 entre 30, 1. 1, eso me da 30 por 1, 30. 57 menos 30, esto me da 7 menos 0, 7. Y 5 menos 3, eso será 2. 27. Ya no puedo seguir. Para poder continuar, le agrego una coma por acá y bajo el 0. Muy bien. ¿Qué número multiplicado por 30 me da 270? Fácil, mira, ¿qué hacemos? Por un instante, este 0 que está en el 30, guárdalo. Por un instante, este 0 que está en el 270, guárdalo. Guarda los ceros. ¿Qué me queda? 27 entre 3. Eso será 9. Eso quiere decir que 9 por 30 es 270. Residuo, ya sabemos, 0. ¿Cuánto he obtenido? 1,9. Ahí está. Ese es el valor de G. 1,9. Muy bien, hasta ahora estamos excelente. Bien, continuamos entonces. Vamos a pasar ahora a darle la solución. Entonces, que ya tenemos el valor de F y el valor de G, vamos a, ¿qué me dicen? Calcular F más G. Voy a sumar los valores. Entonces, F más G va a ser 10, el valor de F, más 1,9, el valor de G. Y ahí es fácil, ¿no? La parte entera 10, con la parte entera del decimal es 1, 11, y la respuesta será 11,9. Perfecto. Bien, ahí están los dos ejemplos de lo que trabajaremos el día de hoy. Ahora resolveremos los problemas de nuestro libro. Todos, por favor, a abrir sus libros de aritmética en la página 53. Profesor, ya estoy en la página. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar los problemas. En la página 53, el problema 1 ya está realizado. Vamos a comenzar resolviendo el problema número 2. Veamos. Problema número 2 dice, calcula Q, que es igual a 9,25 menos 7,36 más 17 menos 2,78, ambos entre paréntesis. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos entonces Q. Tenemos acá la resta en este primer paréntesis de 9,25 menos 7,36. Hagamos esa operación. 9,25 menos 7,36. 9,25 menos 7,36. A ver, no puedo restar, le va a prestar estos 15 y esto quedó en 1. Muy bien, 15 menos 6, eso será 9. A 1 no le puedo quitar 3, este le va a prestar 11 menos 3, eso será 8. 8 menos 7, 1. La coma decimal alineada siempre. Entonces, 9,25 menos 7,36 me va a dar 1,89. Ya el paréntesis no está porque ya resolvimos las operaciones que se encuentran en el punto. Bien, más, borramos esto.
Tenemos por acá 17 menos 278. Vamos a ver. 17 parte entera menos 2 parte entera, coma 78. Acá coma 00. Bien. Esto se va a restar nuevamente. No podemos restar acá. Este presta. Este quedó en 6. Al prestar, este 10. Pero como siguió prestando, quedó en 9 y 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 6 menos 2, 4. Y simplemente 1. La coma decimal permanece alineada. 14, coma 22. Muy bien. Ya está esto. Procedemos a hacer ahora la suma final. 11,89. Perdón, 1,89 más 14,22. Ok, estamos manteniendo la coma alineada. En la suma y en la resta, esto debe ser así. Sumamos. 9 más 2, eso será 11. Llevo 1. 8 más 2, 10. Más 1, 11. Sigo llevando 1. Mantengo la coma. 1 más 1, 2. Más 4, 6. Y 1. 16,11. Eso viene acá. 16,11. O 16 enteros. 11 centésimos, ¿no? 11 centésimos. Ya está esto solucionado. Vamos a ver el problema número 3. Me dicen que reduce C35 entre 7 por 2 más 8,1 entre 0,9. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar a resolver esto. Tenemos C. Vemos acá que hay divisiones, multiplicaciones. Sumas. A ver, empiezo con la división porque es lo primero que encuentro. 35 entre 7. 35 entre 7, eso me da 5. Que va a multiplicar a 2. Que va a sumar a 8,1 entre 9. Perdón, entre 0,9. ¿Ah? Entre 0,9. Ya está. Seguimos realizando la operación. Ahora vemos una multiplicación primero. 5 por 2, eso será 10. Más 8,1 entre 0,9. C va a ser igual. Todavía no hago. Lo primero que voy a realizar aquí es mi división. ¿Verdad? Mi división. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos por acá 10 más. Nos detenemos aquí un instante. Fíjate bien. ¿Te acuerdas cómo hemos trabajado en los ejemplos? 8,1 entre 0,9. Primero teníamos que lograr que tanto dividendo como divisor tengan la misma cantidad de decimales. En este caso, eso sucede. Entonces, como eso sucede, no necesito agregarle decimales a nadie, simplemente borro la coma decimal. Oye, y mira, es 81 entre 0,9. Y 0,9 es 9 nada más, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es 81 entre 9? Eso será 9, pues. 81 y 0. Ya está. Entonces, 8,1 entre 0,9 me dará 9 como resultado. Y tenemos acá 9. ¿Ya está? C es igual 10 más 9, 19. ¿Ya está? Y ya hicimos el problema número 3.
Problema número 4. Veamos. Calcula en el número 4 A, que es igual a 15 menos 7,3 más 25 entre 5. Vemos nuevamente que no hay signos de agrupación. No hay paréntesis, no hay llaves, no hay corchetes. Trabajamos entonces de acuerdo al orden de jerarquías. Como vemos, resta, suma y división, lo que manda en jerarquía es la división. Vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a empezar por este lado, ¿no? Por acá empezamos. Muy bien, por ahí. Vamos a ver. Ah, entonces, va a ser igual a 15 menos 7,3 más, resolviendo la división 25 entre 5, eso me da 5. Muy bien. Bajamos entonces y decimos que A es igual. En este lado tenemos restas y sumas. Lo primero que está de izquierda a derecha es la resta. Eso trabajo primero. Y tenemos 15 menos 7,3. Otra vez efectúo la operación. 15 menos 7,3. Recuerda, la parte entera va alineada. Y para completar la información, 15,6. Se resta. A 0 no le puedo quitar 3, va a prestarle. Esto quedó en 4. Y esto quedó en 10. 10 menos 3, ahora sí es 7. 4 no, 14. Menos 7, 7. 7,7 sale. Está muy bien. Ponemos por acá. 7,7, que ahora va a sumar con 5. Perfecto. Pasamos a hacer ahora la suma para ver la respuesta. 7,7, que está sumando con 5. 5 parte entera, aquí va. Como voy a sumar completo, más 7 más 0, 7. La coma mantiene su alineación. 7 más 5 es 12. Resultado entonces, 12,7. Listo. Ya está nuestro problema número 4. ¿No? Voy a mandarles la imagen para que lo tengan. Muy bien, ya tienen eso en sus WhatsApps. Vamos a retornar, vamos a hacer un breve corte, vamos a retornar, les envío link en menos de un minuto. Ok. Cuídense, chao a todos.